No, estamos muy contentos de que estén aquí compartiendo con nosotros esta muestra en la Escuela Barbalato. Yo soy maestra de quinto grado y bueno, en el área de ciencias sociales estuvimos trabajando con el relieve de la Argentina. Entonces a los niños les surgió la curiosidad de cómo funcionaban los volcanes, cuáles eran los volcanes en Argentina, cuáles estaban en actividad y cuáles no. Entonces decidimos para esta feria usar ese tema que tanto les interesó a los niños, hicimos maquetas, hicimos láminas, entonces ellos explicaron lo que habían investigado, contaron y pusieron en funcionamiento estos volcanes que están acá en las mesas, que son maquetas que ellos mismos hicieron con un experimento, ¿no? Claro, mezclaron productos para que el volcán erupcione. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, es un poco la representación, cómo se va encendiendo el volcán y una vez erupcionado después también. Exacto. Es para que ellos didácticamente le muestren a sus compañeros lo que estudiaron y cómo erupciona el volcán. Recién veíamos con el entusiasmo que los chicos lo explicaban, ¿no? A los chicos les encanta esta parte de los experimentos y mezclar cosas y mostrarle a los otros compañeros bueno, lo aprendido y este fenómeno, ¿no? Claro. Que para ellos es algo insólito porque no lo han visto nunca en persona. Claro. También vimos videos y compartimos videos de YouTube y esas cosas que los chicos también vieron y bueno, compartieron. Les sirvió para toda esta actividad, sí. Yo recién hablaba con las distintas docentes, digo, de lo bueno de estas muestras, no solo para la familia de los chicos, sino para la comunidad en general, que vengan y que vean lo que van aprendiendo y cómo van desarrollando cada uno de los desafíos que ustedes le han planteado para esta muestra, ¿no? Claro que sí. Estos son los eventos que nosotros, los docentes, siempre fomentamos para integrar a la familia, la comunidad y la parte educativa, ¿no? Que todos nos integremos porque este es un trabajo en conjunto. Así que veíamos que hubo mucha gente, no sé si mucha familia, pero también mucha gente de la comunidad que por ahí se hizo un ratito y vino a ver y vino a acompañarlos también. Sí, todos estaban invitados y la gente colabora mucho y participa. Los chicos van invitando, padres, abuelos, vecinos. Entonces estos eventos se hacen hermosos, sí, muy participativos. Marisabel, nada, gracias por el tiempo y gracias por dejarnos ser parte también, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias.